Creo que estamos en tiempo. ¿Tú qué dices? ¿Vendrán los otros? No sé. Lo que me importa es que he venido a cumplir. ¿Qué? ¿Llego retrasado? Todavía la hora es buena, Rafael. Cuadra ver que estamos completos. Y listos. Bueno, yo creo que no hemos venido a vernos las caras. Pues lo mismo digo yo. Al grano. Y arriba el Chihuahua, qué bueno.
bonita pelea. ¿Es pleito de casados o de entrada libre? A entrarle. Pancho Portillo. Niño. El mismo gallo que vuelve de lejanas tierras. ¿Y qué recepción tan movida me prepararon mis amigos, eh? ¿Qué hubo, Pancho? Bueno, bueno. ¿Quieren decirme por qué ustedes que han sido tan buenos amigos se han juntado ahora para darse una paliza de todos los diablos? A ver tú, Rubén. ¿Quién empezó este rejuego? Pues la mera verdad, no necesito hablar mucho. Todo esto es por culpa de... Cállate, no la nombres tú, porque si lo haces te parto toditita la... Adelita tiene la culpa de todo lo que ha pasado, Pancho. Con que lamentada, Adelita. Cuidado con la lengua, Pancho Portillo. Hombre, pues sí que está seria la cosa aquí. Pues no entiendo nada. Cuando me fui de Parral, el hablador del Chapo Suárez andaba presumiendo que era novia de Adelita. Y ahora que regreso me la encuentro nada menos que de novia de mis cuatro mejores amigos. Esa arañita no teje su tela para una sola mosca, ¿eh? ¿Para qué te burlas tú? Si ni siquiera la has visto últimamente. Es verdad. Pero no creo que haya mujer que valga la pena de que cuatro amigos que se miran como hermanos se anden partiendo la cara por ella. Tan retechula que está la condenada. Y esos ojos, mano. Y la boca que tiene. ¡Qué caray! Yo por mi parte pienso como Pancho Portillo. No hay derecho que andemos a la greña por culpa de ella. Y ya que nos enfriaron las trompadas, puede que ahora sí entremos en razón. Pues claro. Y ahora lo único que falta aquí es que cada uno de ustedes se olvide de esa coqueta y que todos junten las manos prometiendo que no volverá a haber más dificultades de estas. ¿Qué les parece? Pues yo por mi parte de acuerdo, juro olvidarme de Adela. ¿Y ustedes? Pues yo también. Es una coqueta, como dice Pancho. ¿Tú qué dices, Pepe? No me rajo. No volveré ni a mirarla siquiera. Hecho. Así me gusta, muchachos. A ver, a juntar esas manos. ¿Y tú qué? ¿No juras con nosotros? ¿Y yo qué tengo que ver en esto? Yo no ando en líos de novias. Mi asunto es otro y ustedes lo saben. Así que, a ver ese juramento antes que se arrepientan. A repetir conmigo. Juro por la amistad que a todos nos une. Juro por la amistad que a todos nos une. No volver a buscar. No volver a buscar. Ni tratar de ver o platicar. Ni tratar de ver ni platicar. Y mucho menos hacer el amor. Y mucho menos hacer el amor. A esa coqueta de nombre Adela Maldonado. A esa coqueta de nombre Adela Maldonado. Cuidado que se los tenía embrujados la tal Adelita, ¿eh? Vamos a ver si son capaces y es verdad que cumple con su palabra. Óyeme, ¿qué diablos haces tú por aquí? ¿Y tú también? ¿Qué vienes a hacer? Adiós. Voy para mi casa. Pues para que te enteres yo también. Con que sí, ¿eh? Bonita manera tienen ustedes de cumplir con un pacto de honor. Palabra que me dan pena. Todavía traen en la cara los golpes de esta mañana y ya andan metidos entre las patas de los caballos. ¿Qué tienes tú que decir, Rafael? ¿Y tú, Pepe? Yo... Pues, ¿qué quieres que diga? Soy un tarugo, la mera verdad, Pancho. Tiene usted razón, mi Pancho. Y todo por querer tanto a una mujer. Pero antes hay que ser macho, ¿no crees? Hasta la muerte, Rafael. Hasta la muerte, señor. Véngase, mi Pepe. Vámonos.
cuando levanto los ojos y miro al cielo estrellado, quiero estar enamorado pa' tener a quien cantar. Pienso tener una novia más bonita que una estrella y ser nada más para ella y a ella no más amar. Pero por desgracia mía, hoy canto en una ventana, canto de muy mala gana, pues me da rabia el saber que canto a una coqueta que a mis amigos engaña. Los que ya son enemigos por culpa de esa mujer. Quiera Dios que si es bonita le dé la viruela loca y su corazón de roca se le vuelva chicharro, que la boca se le enchueque y le dé mal de zambito, se le achique el ojo izquierdo y le caiga comezón. Me da risa su manía de hacer burla de los hombres que llorando todo el día todavía buscan su amor. Ojalá le salga un macho que la enseñe a ser sincera. Pa' quitarle lo matrera y la haga entrar en razón. Quiera Dios que si es bonita le dé la viruela loca y su corazón de roca se le vuelva chicharro, que la boca se le enchueque y le dé mal de zambito, se le achique el ojo izquierdo y le caiga comezón. Pancho Portillo. Para servirte, Adelita. Parece mentira. El hombre que desprecia a todas las mujeres, el inquieto, el terrible revolucionario Pancho Portillo, ha vuelto a Parral para cantar en mi ventana. No te fíes mucho, Adelita, que yo no he venido a cantar por mi cuenta. Me mandaron los mosqueteros esos que todavía se están curando la paliza que se dieron por tu culpa. Te mandaron. Pues qué extraño, porque según sé, a ti no hay ley, ni patrón, ni padre que te mande. Pues no los hay. Que porque andas en la revolución, y vas y vienes con Pancho Villa, para ti ya nadie vale una mirada. Claro. Y me dan risa esas muchachitas que se creen la pitiflor de la calabaza. Y me dan pena las coquetas que necesitan un hombre para que las meta en cintura. ¿Y dónde está ese hombre? Porque de los que conozco y entre ellos tú, pues, nada más tienen la facha. Por lo visto no vale la pena seguir hablando contigo, muchacha. Adiós. Y que no te abandone la suerte. Ya se va aquel. Vamos a acercarnos. No es prudente todavía. Esperen. ¿Qué? ¿Me tienes miedo? ¿Vas a refugiarte detrás de los pantalones de tu general Vía? De una vez por todas, es bueno que sepas que yo no le tengo miedo a nada ni a nadie, ni mucho menos una mujer. Y en cuanto a mi general, más vale que te calles. Está bien, jefe. Me callo. Pero te quedas a platicar, ¿verdad? Palabra que tienes, modito. Coqueta. Eres buena para engatusar a los hombres.
Yo no engatuso a nadie. Mi corazón está limpio, esperando a un hombre. Tan hombre que no lo encuentro todavía. Me gusta eso que dices. Pero dime, ¿tú tienes alguna idea de lo que es un hombre de verdad? Pues más o menos. ¿Y tú? Pues claro. Mi general Villa, por ejemplo. Puede ser. Tengo ganas de conocerlo para ver si es cierto. Lo que todo el mundo dice de él no es para recomendarlo. Feo, malo. ¿No quedamos que no íbamos a hablar más de él? Pues si tú lo sacaste a colación, no yo. Bueno, háblame de lo que quiera. Está bien. Pues decía yo que, pues el... Suelta la lengua, Pancho. Te has trabado. Ahora me doy cuenta de por qué el que está contigo se lo lleva el diablo. Se enreda uno contigo, Adelita. ¿De veras? Y como eres tan linda, pues... ¿Qué? Nada. Pero... ¿Y si yo te dijera que me gustas? Me pondría muy contenta, Pancho. Palabra. Mira bien lo que dices, Adelita. Te lo digo a ti, que presumes de hombre. ¿Y si yo te pidiera un beso, me lo darías? Eso sí que no. ¿Desde cuándo es la mujer la que lleva la delantera en estas cosas? Ahora que si tú me lo das, pues... puede que me deje. ¿Será? ¡La va a ahogar! Desgraciado. ¿Qué hubo? Miopes, idiotas. Como moscas detrás de Adelita. Y ni cuenta se dieron que somos novios. Ya cumplimos el año de estar amarrados. Les doy mi palabra. Mentira. Nunca la habías tratado ni le conocías la voz. No eres más que un tramposo. Está bien, no lo crean. Pero pregúntenselo a Adelita. Me atengo a su respuesta en todo y por todo. ¿Pero ustedes se creen que yo tenía la obligación de publicar mis relaciones con Pancho? ¡Claro que es mi novio! Y si Dios me ayuda, pronto será algo más. Mi esposo. Bueno, pues, me parece que no tenemos nada más que hacer aquí. Vámonos. Ah, qué buena broma les jugamos a esos, ¿eh? ¿Cuál broma? Porque yo he estado hablando en serio. ¿Ah, sí? ¿También en lo del casorio? Pues luego. Mi Pancho. Buenos días. Anda y avísale a tu amo que estamos aquí. Buenos días, Rubén. ¿Cómo estás, José? ¿Y tú qué te has hecho? ¿Por qué son esos golpes? Me da mucho gusto verlos por su casa. Pero siéntense, siéntense. Vamos a ver, ¿en qué les puedo ser útil? José, a ti y a mí nos ha unido una amistad muy antigua. Uy, tan antigua que no sabemos quién fue primero, si el huevo o la gallina. Si nosotros somos más viejos, es más vieja la amistad. Hablo en serio.
En serio te estoy contestando. Pero, a ver, ¿qué es lo que se traen entre ceja y ceja? ¿Por qué son esas caras? José, creo que podemos hablar en plata. Vengo a pedir para mi hijo Rubén la mano de tu hija Delita. ¡Atájalo! Pero, hombre, así tan de golpe no le da uno tiempo ni para respirar. Mucho menos para pensarlo. Ya sabes que no me gusta ir con rodeos. ¿Qué dices? Pues mira, me pregunto una cosa. ¿Está ya de acuerdo Adelita en esto? Dime tú, Rubén. ¿Eres novio de mi hija Adelita? ¿Le has preguntado si quieres ser tu esposa? No, pero... Pues si no eres novio de ella, ¿cómo crees que voy a disponer de su voluntad? Este es un asunto que podemos decidir tú y yo, José. ¿Tú y yo? No. Te has equivocado, Rubén. Si no nos vamos a casar tú y yo. Nunca acostumbré a imponer mi voluntad a la muchacha así nomás porque sí. Y mucho menos en un caso tan importante como este. Bah, que ella resuelva. ¿Qué les parece? Pues no, no me parece. Aunque sí creo conveniente decirte una cosa que para ti es necesario conocer. Estoy al tanto de la conducta de tu hija Adela. Y creo que la única forma de poner freno a sus coqueterías es casándola. Y casándola bien como yo te lo propongo. Un matrimonio entre ella y mi hijo Rubén. Ahora soy yo quien tendrá que preguntarte si hablas en serio. Porque si es chanza, ni es decente ni tengo por qué aguantártela. No soy hombre de chanzas. Y este asunto es para mí especialmente delicado. Sí, es indispensable que sepas que toda la sociedad de Parral está indignada por el proceder de tu hija. Es que resulta insufrible su conducta libertina. ¿Pero qué locuras dices tú, viejo imbécil? No son locuras. La ventana de tu casa es el lugar donde noche a noche se dan cita todos los enamorados de tu hija para armar los más tremendos escándalos. Debieras amonestarla. ¿Pero quién eres tú para venir a darme consejos? ¿Tú crees que ser el jefe político, pa' desgracia de este pueblo, te da derecho a venir a humillarme dentro de mi propia casa? ¡Vamos, hombre! ¡Afuera o te saco a patadas! No es necesario que lo hagas, papá. No lo merecen estos. Pero no se vayan todavía. Me falta hablar a mí. Óigame, señor don jefe político. Si enfrente de mi ventana pasa todo eso que usted dice, yo no tengo la culpa de que haya gentes como su hijito Rubén que vienen a molestarme con sus pretensiones. Pero si ya lo sabías tú, ¿cuándo te di carita? ¿Y de dónde te figuras que una mujer como yo pueda corresponderle a un tipo como tú, que ni siquiera es hombre? ¡Vámonos! Te vas a arrepentir muy pronto de lo que me dijiste, Adelita. Yo nunca me arrepiento de nada. Ten por seguro que esto no se queda así. La próxima vez que haya escándalo en tu calle, vendré con la policía a sacarte de la casa para meterte en la cárcel. ¡Ándale! Pues si de eso estoy pidiendo mi limosna, ya verás qué recibimiento les doy. ¡Bencho! Pues tienen razón, qué caray. No te basta con un solo novio. ¿O quieres acaparar a todos los muchachos del pueblo? Pero si yo nada más tengo un solo novio, papá. Los demás son moscones que no llegan a figura. ¿Y se puede saber quién es el novio ese que tienes? Claro que sí. Un muchacho fuerte, buen mozo, bronco y bravo para la pelea como él solo. Lo que podemos decir, un hombre. ¡Qué joya! Lo conozco yo. ¿Quién es? Pancho Portillo. ¿Qué? ¡Pancho Portillo! ¿Pero no sabes que ese hombre está marcado por el gobierno? ¿Y qué? ¿Cómo y qué? ¡Es un bandido! No, señor. Si anda levantado es porque no quiere dictadores ni jefes políticos como don Rubén, abusones y desalmados. Te digo que es un bandido. Anda metido en líos con Pancho Villa. ¿Te parece poco? Pues un día de estos lo van a sacar de su casa y a tronarlo en el paredón. Eso es lo que se le espera. Mira nomás en quién te fuiste a fijar teniendo tanto y tan bueno de dónde escoger. Pero da la casualidad que yo ya escogí a Pancho Portillo. Estamos lucidos. ¿Quieres casarte con un hombre que al día siguiente de la boda te plante chaparreras y unas canadas y un 30-30 y tengas que seguirlo por todas partes? Así merito me he soñado, papá. Te has vuelto loca. Pancho Portillo.
Pancho Villa. Bonito par de tocayos. La revolución. Por mí, Dios santito, que este triunfo se lo debemos a las armas que nos está enviando mi tocayo, el Pancho Portillo. Bueno, y si lo lazáramos y lo aventamos fuera de Parral, llevando las rastras a cabeza de silla. Sí, tú, qué fácil. Ya nomás. Ni con estrinina nos vamos a librar de ese desgraciado. Tú ni hablas. ¿De verdad quieren ningunearlo? Que no se le vuelva a ver a siempre. ¡Os seguro! ¡Os luego! ¡Luego! Pancho Portillo se ha metido otra vez con Villa. Y seguramente ahora anda encargado de contrabandear las armas para los rebeldes. Yo sé que darían mucho dinero al que lo agarrara con las manos en la masa. Y además no se escaparía del paredón. Pero, ¿de veras hablas en serio? ¿Más en serio quieren que les hable? Si nos estorba, pues, eliminar. ¡Esa es una canallada, usted! ¡Es un cobarde! ¡Traidor! Adelita, Adelita. Adelita. Adelita, Adelita. Tan ciego estás que me ves cara de mujer, farsante. Perdone usted, don José, pero es que yo... Es que tú, nada. ¿Qué demonios buscas en mi ventana? ¿Has venido a hacerme el amor? No, no, don Pepe, claro que no. ¿Sabe usted que yo venía a saludar a su hija de usted? Y a usted, naturalmente. Sí, ¿eh? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo está usted, don José? Yo bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Mira, déjate de tarugadas. Si quieres ver a mi hija, ¿por qué no haces bien las cosas de una vez? Los rodeos son para las mulas y las vueltas para los chivos. Entra adentro, que algo tenemos que hablar tú y yo. Vamos a hablar como dos hombres. Señor. No me interrumpas. Ahora vamos a ver. ¿Para qué demonios andas cortejando a mi hija si a nada firme has de llegar con ella? Digo, si piensas bien. Porque si piensas mal, como es tu costumbre, mejor es que comprendas que aquí, mientras yo sea su padre, pues quién sabe. Qué lástima que me tome usted por lo que nunca he sido, don José. Soy hombre de palabra y no le hago daño a nadie sin necesidad. Y mucho menos en este caso. Quiero a Adelita limpiamente, como hombre bien nacido. Sí, pero... No, ahora usted se calla y yo digo lo que me salga de aquí adentro. Le decía que estoy enamorado de Adelita, que la quiero para casarme con ella y que estoy dispuesto a sostenerlo ahorita mismo. Eso es todo. Vaya, vaya. Pues así todo cambia, amigo. Pero... pues vamos a ver las cosas claras. Me voy a meter en tus asuntos y espero que no me lo tomes a mal. Claro que no, don José. Hable. ¿Qué te ha dado para meterte en la bola? Tienes tu rancho, tu ganadito. La tierra es buena y da 1,000 granos por uno. Que vas y vienes a ver a Pancho Villa, aquí lo sabe todo el mundo. Hasta el gobierno, que nomás sabe lo que le conviene. Es cierto. Me traen entre ojos. Pero, señor... no oyó nunca hablar a don Francisco y Madero. No recuerda lo que decía de los ideales de la revolución. Sí, lo oí hablar.
estuvo aquí, en esta misma casa. Pero Madero ha muerto. Lo asesinaron. Lo asesinaron los esbirros de un traidor. Y a la medianoche. Él quería la libertad del pueblo para elegir sus gobernantes. Que la tierra sea para que la trabaja. Y que se acabe la explotación en las tiendas de raya. Que ni jefes políticos, ni latifundistas, ni los soldadones de un dictador sean dueños de vidas y de honras. Quería acabar con el hambre que el pueblo ha sufrido por tantos años como un fierro clavado en el vientre. Y ahora con ese fierro estamos luchando para que en México la gente pueda vivir sin miedo ni a la miseria, ni a la deshonra, ni a la dictadura, ni a la muerte. La revolución no es cosa de hoy, don José. Es una guerra de hace mucho tiempo. El abuelo de usted peleó hace 100 años y el mío hace 50. Y junto con ellos iba el mismo pueblo que ahora lucha y con el que lucharemos hasta el fin para ver una patria libre de explotadores y hacer de ella una nación digna y respetada. Sí, 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 sí. Corazón joven. Yo también he sido joven, pero he visto tantas cosas. Quitan a uno, ponen a otro. Siempre hay quien trabaja y no gana nada, y quien nunca trabaja y se lleva lo que puede. Hambre, miseria. El que la sufrió ayer no se acuerda de los que la sufren hoy. Esa es la vida, Pancho. Pero vamos otra vez al grano. Si piensas seguir en la bola, ¿cómo demonios quieres casarte con mi hija? Mientras tú andas en los cocolazos, ¿ella qué? Esperando. ¿O quieres traerla de soldadera? A las dos cosas estoy dispuesta, papá. Y a otras más, si es necesario. ¡Vamos, muchacha! ¿Quién la manda a usted meterse en los asuntos de la gente mayor? ¡Cuélele para adentro y no ande interrumpiendo! ¿Ya ves? Has venido nomás a sorber el seso a mi muchacha. Apenas se conocen y ya la traes turulata. Ay, pero en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Que sea lo que ella quiera. Muchas gracias, don José. ¿Qué gracias ni qué gracias? Bueno, 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 está bien, está bien. Ya lárgate y déjame paz. Tú. Y no te olvides. Por esa puerta se entra a mi casa. Y nada de ventanitas ni de serenatas. Ya lo sabes, cuando quieras, por ahí. ¿Entiendes? ¿Cómo no, don José? Llamaré a esta puerta, no tenga cuidado. Buenas noches. No tenga cuidado. No tenga cuidado. Y por mucho cuidado que tenga, ¿qué? Antes de la medianoche, tenemos que tener listo todo esto, ¿eh? Hemos trabajado macizo, jefe. Se han cargado 30 mulas con el parque y yo creo que con unas 10 más cargamos las carabinas. ¿Las has estado mandando de una en una o por grupos? Claro, mi jefe, de una en una. Así ni quien se las vuela. Vamos al corral. Con estas les vamos a agujerar las tripas a esos changos de Victoriano Huerta. Acomodarlas bien. Sí, señor mayor. Yo lo he visto con mis propios ojos. Tengo entendido que es usted o era amigo inseparable por tío, ¿no? Sí, yo era. Mejor dicho, soy amigo de Pancho Portillo. Pero usted comprenderá, por encima de los compromisos de la amistad están mis deberes como patriota. Además, soy hijo del jefe político. Comprendo perfectamente, sí. Es usted un gran amigo y un excelente patriota. Muchas gracias por su trabajo de espionaje gratuito. Y buenas noches. Teniente González. A sus órdenes, mi mayor.
¿Qué hubo? ¿Qué pasa? No hay órdenes de catear tu casa y prenderte, Pancho Portillo. ¿Órdenes de cateo y de aprehensión? Está bueno. ¿Y qué buscan? Armas. Mire usted, mi teniente. Tengo pruebas suficientes del contrabando como para encerrarlo y dar por terminado el asunto en el paredón. Sin embargo, algo me dice que no lo merece. Hombres como usted no deben acabar así nomás. Con un letrero al pecho que diga, fue fusilado por rebelde. Que se encontraron unos 30 en su casa y parque. Bueno, ¿y qué? Usted y yo sabemos de qué se trata, pero ante mis superiores, puedo sostener que eran armas de usted para su defensa personal. ¿Y qué ranchero de la región no las tiene? Pero, mi mayor, se va usted a perjudicar. Yo sé barajar mis asuntos. Usted debía arreglárselas también para beneficiarse. Puede darme su palabra que esta misma noche sale Parral. Mi palabra de hombre que antes del amanecer estaré en camino. Y ojalá la providencia me dé oportunidad de mostrarle mi gratitud. Y ahora una cosa. No sé si estará bien preguntarle, pero ¿por qué se porta así conmigo, mi mayor? No debería de contestarle, pero voy a hacerlo. Usted es discreto. Soy carne del pueblo, por tío. Y creo que es buena la causa de la revolución. ¿Quién lo hubiera creído? ¿Y qué espera usted entonces? No hablemos más. Mi lugar está aquí. 3 años de colegio, 10 en las filas, el deber, la lealtad. ¿Qué vale un soldado? Olvida su pistola, Pancho. Puede necesitarla. Palabra, que es usted un hombre. Ahí está Rubén. Miren qué cara. Este infeliz trae malas intenciones. No sería bueno avisarle a Pancho. A pesar de lo que nos hizo. No le hace. Lo que importa es que no vaya a creer que le dimos traición por vengarnos. Mejor es que sepa la verdad. Vamos a buscarlo. Bueno, pero a estas horas, ¿dónde? Vamos a ver si está en casa de Adela. En caso de no encontrarlo, le decimos a ella. Vele, pero no le hace, ma. Lecho. Necesito hablar con don José y con Adelita. Ya sé que es muy tarde, pero ni remedio. Perdóneme, don José, pero tengo que hablar con usted y con la Adelita. Vengo a despedirme. Espérate, Pancho, ahorita salgo. Vengo a despedirme. Pues qué mala cara has visto. ¿Quién te anda corriendo? ¿O a dónde tienes ganas de largarte? Dilo. ¿Qué diablos te traes, Pancho? ¿Qué pasa, Pancho? Nada grave, Adelita. Pero de todos modos, tengo que salir de Parral antes que amanezca. Así se lo prometí al mayor. ¿Al mayor? Pues ¿cuál es tu lío ahora? Alguien me denunció en la comandancia como introductor de armas y parque. Catearon mi casa y fui aprehendido. Pero al rato me soltó el mayor con la condición de que salga de Parral. ¿Hoy mismo? Sí, chiquita. Por eso me he atrevido a venir a tu casa estas horas. Y para despedirme. Pues estamos lucidos con esas arbitrariedades. No, don José. Está usted equivocado. El mayor se ha portado conmigo como todo un hombre. Porque, pues, la denuncia estaba bien fundada. Es cierto que yo he estado mandando efectivos de guerra a mi general Villa. Pues entonces, ¿con quién estamos lucidos es contigo? Ah, ¿ves? No te lo dije.
Meterse con este es andar buscándole tres pies al gato. Líos, enredos, dificultades. Pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Y quién fue el soplón? Si lo supiera, don Pepe. Pues qué bueno que no lo sabes. Porque así te evitas otra dificultad. Con que hoy mismo tienes que irte. Señor. Bueno, pues ya que no puedo hacer otra cosa, déjame darte un abrazo, hijo. ¿Cómo le agradezco, don José? Te deseo mucha suerte. Y cuídate, pues ya sabes que tienes enemigos y uno nunca sabe de lo que son capaces. Por nosotros no tengas preocupación. Yo sé cuidar bien a esta. Y te la voy a cuidar mejor ahora. Bueno, voy a dejarlos solos para que estén a gusto. Pancho. No será por mucho tiempo, Adelita. De veras, Pancho. ¿Por qué es a lo que le tengo miedo? Se oye decir que la revolución va a durar mucho tiempo. ¿Y qué hago yo sola? ¿Sin ti? De todos modos, yo vería la forma de volver. Aunque no creas, las cosas van rápidamente. Cada día crecen nuestras fuerzas. Voluntarios de todas partes llegan a ofrecer sus servicios a mi general. El descontento está en todos lados. Y la gente de los pueblos es amiga nuestra. Llegará un momento en que la división del norte sea un ejército enorme e invencible. Y entonces volveré a Parral triunfante. Y al grito de ¡Viva Pancho Villa! Entraré buscando a mi Adelita. Que te estará esperando. Aunque tardes 100 años en volver. ¡Qué suerte tiene Pancho por ti! Por mí, Dios. Te quiero tanto ya. Si vieras cómo admiro tu modo de ser, me da orgullo saber que soy la novia de un dorado de Pancho Villa. No sabes lo grande que es el general. Ese sí que es un verdadero hombre. Ya lo verás cuando te lo presente. ¿De veras me lo vas a presentar? Palabra que tengo ganas de conocerlo. No solo por la fama que carga, sino porque lleva tu nombre. Mi Pancho. Ten cuidado, Pancho. No será que te buscan. ¿Y qué más podrían hacer? Déjame ver. ¿Quién toca? ¿Estás ahí, Pancho? Somos nosotros, Luis, Pepe y Rafael. Queremos prevenirte de algo que andan tramando para agarrarte. Buenas noches, Adelita. Buenas noches, Adelita. Buenas Dispensa noches. La molestia, pero pues teníamos que buscar a Pancho. Y claro, tenía que estar aquí. Bueno, ¿de qué se trata? No nos decidíamos a verte, Pancho, porque, pues tú ya sabes. Pero al fin estamos aquí para decirte que te cuides de Rubén. Porque hoy en la tarde el muy infeliz andaba planeando denunciarte en la comandancia como contrabandista de armas. Y pues claro, te puede buscar una dificultad del demonio, hermano. Ya apareció el ladrón. Me lo figuraba. ¿Y ustedes saben dónde está ese muñeco? En la cantina, frente a la comandancia. Pancho, no te vayas a comprometer. Adiós, Adelita. Hasta luego. Y recuerda mi promesa. Aquí me encontrarás, esperándote siempre. Lo que pasa es que el mayorcito ese le tuvo miedo a Pancho, ya que lo tenía en sus manos. Se rajó como un cualquiera. Pero por fortuna la autoridad militar no es la única aquí. Y con una orden de mi padre me voy a echar mañana a buscar al tipo ese hasta agarrarlo. Palabra que si ahorita lo viera, lo... ¡Aquí estoy para que no matáis! Confío entonces en ustedes, muchachos, para que me cuiden a Adelita como si fuera nuestra propia hermana, Pancho. Buenas
decir adiós antes que llegue el día. Ya no estés triste, espérame, vida mía. Te vengo a decir adiós. Me voy de tu compañía. Dulce recuerdo de amores te dejaré. Ay, qué pena me da dejarte llorando a solas. Qué gusto me da saber que no me abandonas. No llores y ven a mí. Ven a mis brazos. Recuerdos de amores te dejaré. Adiós, mi alma. ¡Alto ahí! ¿Quién vive? Mayor Portillo, al servicio de mi general Villa y de la revolución. Es Pancho Portillo, mi coronel. Ya está aquí, Pancho. No, Pancho. ¡Arriba! Pancho, hombre, no te esperábamos tan pronto. Pasa. Le va a dar mucho gusto al jefe. Estamos en lo más saliente de la pelea y el general va a necesitar hasta el último hombre. ¿Pues qué planes tiene? Nadie ha sabido nunca de sus planes, pero creo que vamos a atacar Ciudad Juárez. ¿Ciudad Juárez? La llave del país. Ahí es donde comienza siempre el triunfo de la revolución. Así que no basta que yo haya tenido que sufrir de don Pepe y en su casa la más baja humillación por culpa tuya, sino que ahora dejas escapar al bribón de Portillo. Yo hice todo lo posible para que fuera prendido, padre. Todo lo posible. Echaste mano de la policía que está a tus órdenes. ¿Qué va? Fuiste a ver al mayor y echaste las cosas a perder. Tú sabes lo que hubiera significado para mi carrera política poderme presentar ante el señor presidente Huerta y decirle: mi general, aquí le traigo a uno de los más broncos enemigos del gobierno, al bandolero villista Pancho Portillo. Bueno, pero al diablo el asunto de Portillo, que ya no tiene remedio. A mí lo que me interesa es quedarme con el rancho de don José. Yo, estando de enemigos, pues me va a ser muy difícil convencerlo, ni mucho menos engañarlo. Yo creo que podría haber una forma, padre. No seas onzo, no hay ninguna. Estando de amigos, hubiera pasado por alto muchas cosas que ahora su rencor le hará fácilmente recordar. Él sabe que yo me quedé con la finca de los González por la fuerza. Sabe también que me quedé con la mina de Damián. En fin, sabe todo, todo. Y la verdad es que su rancho. Y lo malo es que don Pepe tenga tantos amigos en el pueblo. Pero así todo, yo creo que puede haber una forma para que usted se quede con su rancho. Pues si sabes de alguna, ya podías irla desembuchando. Deme usted las garantías que necesito, padre. Y verá qué pronto le arreglo yo este asunto. Thank you.
toda. Será bueno callarnos. No sabemos nada. Yo lo vi, pero sería mejor no decir nada. Eso me dijo Pedrito. Pero claro, a lo mejor no es cierto, ni vio nada. ¿Quién? La señorita Adelita. Sí, diga. Vengo de parte del señor jefe político. Dice que ahorita mismo se presente a la comandancia y policía. ¿Yo? ¿Y eso? Es un asunto urgente, grave. Se trata del padre de usted. ¿Dónde está mi padre? Padre fue villanamente asesinado por ese, Lencho, su criado. Los encontramos muertos después de una balacera y estamos seguros de que Lencho le disparó por la espalda y tu padre murió defendiéndose. Pudo matar al asesino. ¡Pobre Lencho! ¡Mentira! ¡Eso es una vil mentira! ¡Lo siento! ¡Eso es mentira! ¡Desgraciados asesinos, canallas! Doctor, acompañe ¡malditos! A esta señorita a su casa antes que pierda completamente la cabeza. ¡Que haga que le entregue el cadáver a su padre! ¡Venga, por favor! Han pensado ustedes bien. Ella debe quedarse en esta casa. María. ¿Qué ordena el señor cura? Esta criatura va a ser huésped de nuestra santa casa durante algún tiempo. Tú vas a cuidarla, María. Atenderla en lo que se le ofrezca. Y que ninguno de ustedes vuelva aquí sin haber cumplido estrictamente con las órdenes que les he dado. Muy bien. Bien, bien, bien. Miren, muchachos. Policías delante de mi casa. ¿Qué? Un cuatro que nos quiere tender Rubén. A lo mejor nos estamos espantando sin tener razón. Vamos a mi casa a ver si... Qué bueno que los encuentro a tiempo. Síganme. Esta carta es para ti, Adelita. Me la entregó el mayor, pero no es de él, sino de uno de tus amigos. Si llega Pancho a enterarse del vil asesinato de mi padre, ¿quién sabe qué cosa decida hacer? Ojalá y el castigo divino llegue antes que se desaten las pasiones de la venganza. ¡Vengar la muerte del señor Madero! ¡Eso es lo que estamos haciendo! Y esta es la oportunidad que tenemos para que la historia diga cómo los Dorados de Villa le hicieron cosquillas a Chihuahua y fueron después invencibles en todo el país. Pero hay que pelear como quieras, uno contra dos, el todo por el todo. Que sepan que yo no quiero glorias ni charreteras,
ni que se me hagan honores. Quiero justicia para mi pueblo, para mis hermanos de raza, y quitarle mortificaciones. ¿Con qué veremos? Ninguno se me va a espantar. No, mi general. ¡Vaya que el gallo! ¡Listos, pues, pechanos sobre Ciudad Juárez! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva ella! Tira Pancho Villa. Acabaremos por verle la cara personalmente al famoso Doroteo Arango. ¡Ya han pasado la canción! Para no saber la hora, no me gusta usar reloj. Los nacidos en Sonora piensan lo mismo que yo. Unos somos de Hermosillo, otros de Nogales son. Mas todos en el Gatío tienen puesto el corazón. ¡Ay, Sonora! ¡Tus hijos lloran! ¡Pero no de hambre! ¿Qué hubo? Me presta la vihuela y a ver si mi tierra se queda atrás. ¡Y ya abran la que lleva bala! Como yo soy de Saltillo, en Coahuila yo nací. No me asustan los gatillos, pues como hombre sé morir. Yo me he criado en la montaña, y no me espantan los gritos. No se me quita la maña de ver a todos chiquitos. ¡Y ya hay Coahuila y yo tan lejos! ¿Para qué llora, oiga? Uno de estos días vamos a estar a las puertas de Torreón. ¡Arriba, Chihuahua! ¡Órale, jefe! ¡Aviéntelas nuestro sentir! ¡Cómo no! Ahí les va, sin ánimo de herir a nadie. Y solo por seguir el hilo. Soy de esa tierra bendita del norte, de allá de Chihuahua, de ahí mero soy yo. Mi orgullo es ser rudo, valiente y francote, y honrar a la tierra que un hombre me dio. Nos gusta el cariño sincero y confiado de nuestras norteñas, color de piñón, que cuida
cuidan de su honra como algo sagrado. Y que tienes y que tienen mieles en su corazón. Allá en mi Chihuahua no cabe el recelo, allí todos somos puro corazón. Nomás no pretendan tomarnos el pelo, porque hay catorrazos, palabra de Dios. Chihuahua la grande, la de alma guerrida. Yo sé que tú tienes un solo temor, que alguno mancille tu tierra querida, y que en tus montañas ya no brille el sol. ¡Ya, Chihuahua, cuánto apache! ¿Y a poco nomás, Chihuahua? Tamaulipas pide boleto de entrada. De Tamaulipas vengo, vengo del mar, para oír a la gente bravuconear. Y dice un refrán muy viejo que es la purita verdad: si el suelo está parejo, ¿pa' qué brincar, pa' qué brincar? No me echen más habladas que francamente me caen muy mal. Que hay corazones honrados y pechos agradecidos. Soy jarocho, sí señor. De Veracruz vengo yo, no porque soy trovador, piensen que el miedo me entró. Mi Veracruz me enseñó a valientino hablador, pesco jaiba y camarón. Pesco jaiba y camarón. Y no me gusta el trabajo. Y no me gusta el trabajo. Porque me gusta relajo y echar mucho vacilón. Si ustedes se sienten truchas, yo me siento tiburón. De Sonora, Yucatán, que caray, todos somos mexicanos, ¿verdad? Pues tengan quietas las manos nomás, no se enojen, que caray. Porque aunque yo nunca rindo jamás, ¿pa' qué pelear por pelear nada más? Lo dice un bochito lindo, ay, 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 venido de Yucatán. ¡Bomba! A mi general Cabrera, para celebrar su triunfo, le regalaron un fonógrafo de primera, ¿ah? Tenga el corazón bien puesto, que sea hombre derecho, le tengo que aclarar, en este campamento no vemos más que hermanos, puritos mexicanos, dispuestos a pelear. Si somos mexicanos, luchemos sin temores, abajo los traidores de nuestra libertad. Que México sea grande, no importa quién se muera, tiranos y ladrones se tienen que acabar. Hemos una patria
como ninguna, tenemos la fortuna de haber nacido aquí. Vamos para un lado, como partidarismo, que solo el patriotismo nos haga combatir. Démonos, hermanos, que unidos venceremos la patria que queremos, nos pide nuestro honor. Gustoso se lo damos, no importa quién se muera, si es por nuestra bandera, la enseña tricolor. Que conservemos siempre esta alegría y que esta alegría haga que la división del norte sea invencible. Y ahora, síganme, muchachos, vamos a darle música a mi general Villa. ¡Venga! Una pasión me domina y es la que me hizo venir. Valentina, Valentina, yo te quisiera decir. Dicen que por tus amores un mal me van a seguir. No le hace que sean el diablo, yo también me sé morir. Si porque bebo tequila, mañana bebo jerez. Si porque me ves borracho, mañana ya no me ves. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Muy bien, tocayo. Véngase. Vamos a conocer a nuestros prisioneros. ¿Cómo no, mija? Usted siéntese ahí y pase lista, tocayo. Muy bien, mija. Ándele, tocayo. Vamos a comenzar. Teniente Mariano González. Teniente Mariano González. Pase para allá. Vamos al otro. Capitán primero, Julián Robles. Capitán primero, Julián Robles. Thank you.
¡Teniente Luis Medina! ¡Teniente Luis Medina! ¡Teniente Medina! ¡Válgame Dios! ¡O si son puros muchachitos! ¡Ya no tendré el usurpador Huerta, hombres maduros pachados a la tropa! ¿Qué sigue? ¡Mayor Federico Enríquez! ¡Mayor Federico Enríquez! ¡Mayor Federico Enríquez! Este es el último defensor de la plaza, el que nos dio tanta guerra, mi general. ¿Qué le pasa, amigo? No se me atore. Siga llamando. Capitán primero, Luis Gómez. Capitán primero, Luis Gómez. Capitán primero, Luis Gómez. Oye, tú, Fierro. Te encargas de la ejecución. Me los fusilas en el camposanto mañana a la salida del sol. ¿Qué gato encerrado se trae usted en la mollera, tocayo? Oiga usted, mi general. Perdóneme que le dé mi opinión. Los oficiales federales no son culpables de traición como su jefe Huerta. Ellos creyeron que su deber les obligaba a permanecer fieles al gobierno. Pero en el fondo estoy seguro que son revolucionarios, mi general. Ah, ¿qué diablo tocayo este tan largo? ¿Qué cree que no me di cuenta de la miradita que se cruzó con el mayorcito ese? A ver, ¿qué enjuague se trae con ese mental chango? Mi general, gracias a ese hombre estoy aquí. Pudo haberme fusilado en Parral al descubrir el contrabando de armas que le enviaba a usted. Pero se portó como un hombre y me dejó salir. Pues en vez de andar con consejitos, hábleme en plata. Total, vaya y dígale que lo perdono solo porque es su amigo. ¿Qué más tiene que decir? Una cosa más, mi general. Que de todos modos debía usted decidirse y perdonar a los demás. Los ganaría usted para la causa. Palabra. ¿Y para qué canijos quiere la causa gente como esa? Y a lo mejor tiene usted razón, tocayo. ¿A qué manera de venirle a ablandar uno el corazón, hombre? Andy, pues, vaya, dígale a Fierro que suspende el fusilamiento. Muchas gracias, mi general. No esperaba menos de usted. Después de un asesinato tan vil, ¿de qué no será capaz el cobarde ese Rubén? Claro que Adelita está segura en la parroquia, pero pues hasta cierto punto, Pancho. Tenemos que hacer algo y pronto. Mayor Portillo. Diga. Acabamos de agarrar a tres jóvenes que andaban rondando cerca del cuartel. Dice que lo conocen. Son de Parral. Vamos a verlos. Bienvenidos a la revolución. Bien, a darse de alta. ¡Seguro! El mayor ya se los unió. Eso es precisamente lo que venimos a hacer, Pancho. Pero quisiéramos contarte las cosas que suceden en Parral. No es necesario, muchachos. Lo sé todo. Vengan conmigo, síganme. Voy a darlos de alta con mi general Urbina. Vengan. Yo respondo de esos muchachos, mi general. Son gente de fiar. Y ahora quiero pedirle un gran favor. Si se trata de perdonar más prisioneros, ¡no! Se trata de un asunto personal mío. Muy grave. Necesito ir a Parral por mi novia, mi general. Hoy mismo. Oiga, pues de veras que le está faltando la chaveta, tocayo. Pues, ¿cómo quiere? Su padre fue asesinado y
Y ahora ella está en peligro, mijal. No le digo. Pues, ¿por qué, canijos, no podré negarle nada? ¿Entonces quiere decir que me concede? Está bien, tocayo. Lárguese. Lo único que siento es que no esté presente en la paliza que le voy a dar a Mercado. Mañana mismo salimos, porque tengo ganas de romperle la mollera. Yo lo siento más que usted, mi general. De veras. Cuidado con una travesura, tocayo. No me vaya a resultar como esos que dicen ahorita vuelvo y se me vuelve en ojo de hormiga, porque ya me conoce. Usted también me conoce, y muy bien, mi general. ¿Ya no andas tan alegre como cuando tenías amigos? Hasta creo que ya no tienes un solo amigo en el pueblo. ¿Por qué? Mira, denunciaste a Pancho y tuvo que largarse. Luego la muerte de don Pepe. Y para acabar quisiste meter a tus amigos al bote y tuvieron que pintarse. Bueno, ya sabes, es la voz del pueblo. Y todo eso se cuenta. ¿Y qué más dice la voz del pueblo? Pues te lo diré a ver qué te parece. Opina la gente que de nada te ha servido. Porque lo que tú andabas buscando era conseguirte a la Delita como sea. Y la verdad es que donde se ha ido a encerrar, ¿cómo la sacas? Pues tienes razón. ¿Cómo voy a sacarla de allí? ¿Verdad que resulta muy difícil? Sírveme otra, que tengo prisa. Siempre se decidió a venir. Es peligroso, don Rubén. ¿En dónde está Delita? En la iglesia. Tienes que oírme. No he podido resistir más tiempo sin verte y he venido por ti. Porque te quiero como a nadie en el mundo. Lárguese. Estamos en la casa de Dios. La presencia de un asesino aquí es un sacrilegio horrible. Me arrepiento, Anita. Por Dios que nos oye, te juro que me arrepiento. Yo no quería matar a don Pepe. Mi padre me incitó a ello. Yo sería capaz de cualquier sacrificio por ti. ¿Qué falta de respeto es esta? ¿Es posible que no tengas miedo al castigo divino por tu infame conducta? Yo he venido aquí por ella, padre. Y qué bueno que vino usted. Porque nos va a casar. Pero tú te olvidas, infeliz, que Dios no casa a nadie contra su voluntad. Pues que Adelita quiere unirse en matrimonio a un ser tan despreciable como tú. Nunca. Preferiría pedir limosna por la vida entera. Enfermar de la más terrible enfermedad antes que vivir al lado del asesino de mi padre. ¿Usted nos casa o lo mato? Sal de este santo lugar. No hay nada de qué hablar. O nos casa, o se mueren los dos. Insensato. ¿No sabes que no tú, ni un ejército podría obligarme? Eso es lo que vamos a ver. ¡Padre! Le digo que nos case.
¿Qué? ¿Ya va a pedir permiso? ¿Ha decidido a casarnos por fin? ¡Vamos! ¡Largo de aquí, miserable sacrílego! Perdona, señor, mi gran falta de humildad. Hijo, abrázala. Nuestro Señor ve con buenos ojos todo acto sincero de cariño. No sabes la falta que me has hecho. Solo el consejo del Padre y la fe en Dios me han sostenido después de el vil asesinato. Lo sé todo, Adelita. Y no es bueno que te martirices más con esa desgracia. De hoy en adelante todas las cosas van a cambiar para ti, mujercita mía. Porque he venido a hacerte mi esposa y trataré de hacerte feliz por encima de todo. Y en este caso sí accedes, ¿verdad, hija mía? Pero cómo no, padre. Si lo quiero con toda mi alma. Así es que cualquier hora es buena para oficiar. ¿Están dispuestos a que lleve a cabo la ceremonia? Pero si de eso estoy pidiendo mi limosna, padre. Un instante. Prepárense para recibir mi bendición sacramental. Vas a tener que ayudarme, Adelita, porque pues yo, francamente, esto de rezar ya se me olvidó. Repite conmigo. Yo, pecador. Yo, pecador. Me confieso a Dios Todopoderoso. Todopoderoso. A la bienaventurada siempre Virgen María. Bienaventurada siempre Virgen María. Al bienaventurado San José, su castísimo esposo. Su castísimo esposo. ¿Han rezado ya el acto de contrición? Ya, padre.
Francisco Portillo, ¿es tu expresa voluntad de unirte en matrimonio con Adela Maldonado? Sí, padre. Siga usted, padre. Adela Maldonado, ¿es tu expresa voluntad de unirte en matrimonio con Francisco Portillo? Sí, padre. Siga, padre. Termine. Los declaro formalmente unidos en matrimonio ante Dios y ante los hombres. Miserable. Siempre. ¡Cobarde! Es mejor así, Pancho. Dios no quiso que la noche de tu boda tuvieras ningún motivo de arrepentimiento. ¿Cómo está nuestro enfermo? Ya muy mejorado, padre. Más que mejorado. Me siento perfectamente. Gracias a esta criatura que me ha cuidado como una madre. Ah, así son las buenas esposas, Pancho. Pero te traigo buenas noticias. Esto es para ti. Ahora que para el resto del pueblo, quién sabe, solo Dios. Diga usted, padre. La guarnición evacuó Parral la misma noche de tu llegada, por fortuna para ti. Las autoridades civiles están asustadas porque se rumora que Villa está a las puertas del pueblo. ¡Y ese es mi jefe! ¡Y ahora sí! Pa' luego es cuando mi vida. Prepárame todo para poder salir, que me siento más entero que nunca. Hasta que al fin voy a conocer a Pancho Villa. Pero va, ya verás qué hombre. ¡Qué hombre! Vamos a ver qué noticias me traes. Pues nada importante, don Rubén. Aunque el villista está muy aliviado, no tiene ni para cuándo largarse. Y como dicen que los rebeldes están a las puertas de Parral, pues mucho menos, porque lo único que espera es que lleguen para juntárseles. ¿Y ella? Mire, don Rubén, yo no sé ni cómo se ha ido usted a fijar en una mujer como esa. Es casquivana y loca, se lo digo yo. Aquí ni me va usted a creer si le digo que lo único que piensa es en Pancho Villa. ¿Pancho Villa? De veras se lo digo. A cada rato no la oye usted decir más que esto. Pues ¿cuándo vendrá Pancho Villa para conocerlo? ¡Qué hombre tan valiente! Que si es así o es asado, ni para qué le cuento más. Pancho Villa. No pierdas tiempo, anda, que de esto depende todo para mí. Al fin voy a conocerlo. Capitán, perdone. El general Villa está muy ocupado y me ha sido imposible entregarle esta carta, que es muy urgente para él. ¿Podría yo confiar en que usted la pondrá en sus manos? ¿Dice usted que es urgente? Demasiado urgente, mi capitán. Es de una mujer, de la mujer que está esperando mi general.
Y usted sabe que... No tenga cuidado. Ahorita mismo se la llevo a mi general. ¿Y quién te dio esto? ¿Ella misma? No, mi general. Me la dio un subteniente y me explicó que era muy urgente que usted la recibiera. Ya veremos. Mira tú, está pendiente por si llega una mujer a buscarme. Su nombre es Adela Maldonado. Vendrá eso de las 11. Si está buena, digo, si la muchacha es hermosa, me avisas inmediatamente. Sí, mi general. Que este es el jefe político de Hidalgo del Parral. Primero porfirista, después huertista. Bonitos antecedentes. Aquí están escritos los cargos concretos que el pueblo le hace a usted, Rubén Miranda. Cargos comprobados. Además, hay otros no comprobados. ¡Léalos! La historia siempre. El cacique con todo el poder en la mano. Asesinatos. Robos. ¡Puras injusticias! ¿Qué tiene usted que contestar a eso? Todo es una cruel mentira, señor. Yo... ¡Frénenlo! A mí me van a matar. ¡No! ¡No! ¡Que lo truenen! ¡No estamos jugando! No, mi general, no. Por su madrecita. Por la virgencita, no. Mi general, yo. Llévense al disjunto. Gracias, tocayo. Llegó usted al mero momento. Usted y yo tenemos un asunto de qué hablar. Espéreme. Nomás me desocupo tantito. Sí, mija. Yo, Pancho. Bien, 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 Pancho. Le salvaste la vida al general Pancho. Qué oportuno. ¿Y eso? No es nada. Es el último recuerdo de Rubén. Pero ya veremos. Él querría el último... Diga usted, Miguel. Estoy enterado de algunas cosas. Supe que se casó. Hizo bien. Todos tenemos nuestro corazoncito. Sí, Miguel. Pero al grano. Yo me voy como alma que se lleva al diablo sobre Torreón. Pero usted no me va a acompañar. ¿Por qué, Miguel? Porque quiero que le vaya a dar una manita al general Natera. Necesita de hombres como usted para cuando esté listo para echarlo sobre Zacatecas. ¿Qué pasa? ¿Jalamos? Pues claro que me hubiera gustado más acompañarlo a Torreón, Miguel. Pero, como siempre, lo que usted mande, ya sabe. Así se expresan los de Chihuahua, amigo. Y por vía de Dios, que mucho me gusta. Véngase conmigo. Perdone, señorita. ¿Su nombre es Adela Maldonado? Sí, señor. Mi general Villa le espera. Voy a avisarle en este momento. General, ¿qué tal, amigo? Muy bien, Miguel. Aquí le traigo este, pues.
para que le dé los detalles del plan y me lo mande yo mismo con la tera. Está bien, mi general. Miren, muchachos, ¿quién está ahí? ¡Adelita! ¡Qué hubo, Adelita! ¡Qué hay de ti, Adelita! Pepe, Luis, Rafael, qué gusto de verlos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo ha estado, Adelita? ¿Cómo le va, mi mayor? Ahí está la señorita Maldonado esperándolo en el corredor, mi general. Mira nomás. Pues si vino. El general Villa. Pase por acá, señorita. Si supiera usted cuánto he deseado conocerlo. Me da mucho gusto que una muchacha tan linda como tú quiera conocerme. Veo que no has faltado a tu cita. A las 11 en punto. Tenía yo que venir. Quería conocer personalmente al hombre del que tanto me han hablado. Al valiente y generoso Francisco Villa. ¿Recibí tu carta? Me dije si sería cierto que tenías tantas ganas de venir a echarte a los brazos de Pancho Villa. ¡General Villa! ¡Pancho! ¡Deje, tocayo! Oiga bien lo que voy a decirle, mi general. Voy a obedecer la orden que usted me dio de incorporarme a Natera, porque soy un soldado de la Revolución. Disciplinado, mis jefes. Y porque amo la causa por la que he luchado. Pero mi sentir acerca de usted es este. ¡Es usted un perro! ¿Qué? Ya lo oyó. No tengo para qué repetirlo. Y ahora, si quiere, máteme por la espalda. ¡No! Véngase conmigo. Cálmese, Pancho. No sea imprudente. Estoy seguro que Adelita es inocente de todo. No quiero discutir ahora eso. Véngase conmigo o quédese, como quiera. ¡Pancho! ¡Pancho! ¡Adelita! ¡Pancho! ¿Vos de veras seré bruto para no entender nada de esto? ¿Quería alguien decirme qué diablo le pasó al gallo ese? Mi general, esa muchacha es la mujer, la esposa de Pancho Portillo. ¡Me lleva! Eso es lo que yo llamo un ataque por sorpresa de mi general Villa. Y una retirada con el enemigo en los talones. ¿Y la muchacha al fin qué hizo? Se fue tras él. A seguirlo. A donde quiera que él vaya. Debía ser al revés. Él siguiéndola a ella por buena, por pareja.
desterrado me fui de parrar, desterrado por el gobierno y al año volví. Por aquel cariño inmenso me fui con el fin de por allá quedarme solo el amor de esa mujer me hizo volver. Y ay, qué noches tan intranquilas paso en la vida sin ti. Ni un pariente, ni un amigo a quien quejarme, me fui con el fin de por allá quedarme solo el amor de esa mujer me hizo volver. Pancho, te he observado y veo que te expones demasiado. Eso de echarte como fiera y sin armas sobre la trinchera enemiga pudo haberte costado la vida. ¿Qué me importa a mí la vida? A ti no, pero a otros sí. Fue una mujer la que te salvó ayer. La cosa fue bien clara. Estabas desarmado. Avanzabas sobre la trinchera como un loco. El capitán federal te apuntaba en mitad de la cara y clarito vi que te iba a pegar. Cuando corrí a alcanzarte, alguien disparó detrás de mí. El capitán cayó muerto a tus pies. Cuando volví la cara, había una mujer que había disparado salvándote. Una nube de pólvora la envolvió. Después, no vi más. Las cosas resultaron ser exactamente como yo me pensaba. Y hay una carta de los muchachos. ¿Quieres leerla? No. Como quieras. Pero lo cierto es que en todo esto se ha urdido una intriga. Tanto ella como el general fueron enredados. Además, ¿cómo iba a saber Adelita que el general iba a tener una arrancada como esa? ¿No pudo evitarlo? ¿Qué no sabe defenderse? ¡Ah! No, no pudo, Pancho. Fue una sorpresa, no solo para ella, sino para todos los que ahí estábamos. Piensa lo que quieras, Pancho. Pero yo solo quiero decirte una cosa. ¿Has reflexionado qué pasaría si Adelita llegara a tener un hijo tuyo? ¿Qué sería de esa criatura en las actuales circunstancias? Le agradezco su ayuda, amiguito. Siempre es bueno saber lo que planea el enemigo. Todo lo que me informó acerca de Zacatecas salió cierto. Y ahora, pues usted dirá si se me junta. Se la doy de teniente. Pero cómo no, mi general. Muchas gracias. Ya sabe que le seré siempre un leal servidor. Gracias, mi amigo. Ya ven, los tiempos cambian y las cosas también.
Adelita. Mi mayor. No tenga ningún cuidado. No le diré nada a Pancho. Pero yo quisiera que usted comprendiera que hace mal en seguirlo. Esta vida no es para usted. Está llena de peligros. ¿Por qué no me permite que la mande para su casa? Ahí espera. Un día de estos, todo esto termina. Yo mientras me encargo de convencer a Pancho. No, mi mayor. Eso no puede ser. No debe ser. Soy la esposa de Pancho Portillo. Y Dios quiere que la mujer siga siempre a su marido a donde quiera que vaya. Aunque tenga que acompañarlo al peligro, al sacrificio, al martirio. Además, yo siempre supe que este era mi destino. Me soñé encajada en medio de dos cananas repletas de balas. Una soldadera, mi mayor. Adela Maldonado, de Portillo. ¿Se acuerda usted lo que aquella mañana le dijo Pancho Portillo al general Villa? Le dijo, soy un soldado disciplinado a mis jefes, un soldado de la revolución y amo la causa por la que he luchado. Y yo también, mi mayor, soy un soldado disciplinado a mi jefe, que es él, Pancho, a quien adoro con toda mi alma. Y yo también amo la causa por la que él tanto ha luchado. Acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la tierra va a quedar. Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. Ya no llores, querida Adelita, ya no llores, querida mujer. No te muestres ingrata conmigo, ya no me hagas tanto padecer. Me despido, querida Adelita, ya me alejo del único placer. Esperes en mí una cautela y me cambio por otra mujer. Pues soldado en mi patria me llama a los campos que vaya a pelear. Adelita, Adelita del alma, no me vayas por Dios a olvidar. La noche andando en el campo, como el clarín que toca la reunión, y repito en el fondo de mi alma, Adelita de mi único amor. Ya me despido, querida Adelita, de mi recuerdo quisiera llevar. Un retrato lo llevo en el pecho, como el culo que me hará. General Villa, todos los señores jefes y oficiales deberán presentarse en el cuartel general inmediatamente. Mm-hmm.
¡Pancho Portillo! ¡Tú, Pancho, hombre! Tarde o temprano tenía que ser así. Gracias a usted también, Capitán Gómez. Capitán Gutiérrez. Tierrito. Muchas gracias, Medina. Y Mayor, muy bien. Gracias, muchachos. Tocayo, quiero darle una satisfacción delante de todos. No es necesario, mi general. Estoy enterado de cómo fueron las cosas. Y sé que no hubo mala fe y con eso me basta. Amigos. Como siempre, mi general. Muchas gracias, tocayo. Mi general, y ahora quiero pedirle un favor. Ya sabe que nunca le he negado nada. ¿Qué quiere? Mire usted, mi general, mi mujer está allá afuera. Yo no sé, está, creo que va a tener un hijo. Si es que no, ya lo tuvo, mi general. ¡Se suspende la junta hasta nuevo orden! ¡Junta, vamos! Abelita, Abelita. Tú sabes que yo nunca te falté. ¿Verdad, Pancho? Lo sé, lo sé. Ahora sí soy feliz. Por todo. ¿Ya lo viste? Perdóname. Perdóname. ¿Qué me ve, idiota? ¿Que nunca he visto llorar a Pancho Villa? A ver, tú. Saca esa criatura, no me la vais a estropear. ¡Caray! ¡Qué recuertote está! Naciste en la mera sierra, al aire libre, bajo las estrellas. Eres de mi raza, gente del pueblo que nace para luchar. Tienes que ser fuerte, hijo mío, y que ser grande, para que puedas pelear por tu patria, por tu mujer, por tus hermanos y por tus hijos. Y ahora quiero pedirle un favor más, mi general. ¿Quieres ser mi compadre? ¿Cómo que de noche no? Si hasta de día se puede, compadre. Un soldado más de la División del Norte. Un hijo más de la Revolución. Que nos acompañará hasta el triunfo. Salga el valiente guerrero a pelear. Correrán los arroyos de sangre, que gobierne un tirano jamás. Y si acaso yo muero en campaña y mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, con tus ojos me vayas a llorar. No llores, querida Adelita, ya no llores, querida mujer. No te muestres ingrata conmigo, ya no me hagas tanto padecer. Me despido, querida Adelita, ya me alejo de mi único placer.
balita, balita del alma, no me vayas, podías olvidar. Por la noche andando en el campo, oigo el clarín que toca reunión, y repito en el fondo de mi alma, Adelita es mi único amor. Ya me despido, querida Adelita, de ti un recuerdo quisiera llevar. Tu retrato lo llevo en el pecho, como escudo que me haga triunfar.